Chavo huraño, un chavo bien callado. Todavía dice que es medio callado, Julie, pero ya lo hace hablar a pellizcos. Pero, hijo, yo nunca pensé que a lo mejor estuviéramos aquí compartiendo junto con mi esposa y junto contigo después de muchos años. A lo mejor yo no me imaginé que tuviéramos la bendición de poder estar aquí para presentar a este bebé tan precioso que Dios te ha dado, y a lo mejor tú no pensaste estar aquí, pero le damos gracias a Dios por ello. Y yo quiero, ¿por qué te digo todo esto? Porque también ellos son tu familia, también este bebé es tu familia, y debemos amarlo, debemos cuidarlo, debemos procurarlo, debemos llenarlo de bendiciones, de cosas bellas. Y en esta hora queremos orar por él. La palabra de Dios nos enseña que cuando el Señor Jesucristo estaba pequeño, lo presentaron en el templo. Nosotros no creemos en el bautismo de los niños, sin embargo, sí creemos en que es importante desde pequeños venirlos a presentar y consagrar a Dios en su casa para que sean bendecidos y poderlos entregar en manos de Dios. Y la primera pregunta que yo les quisiera hacer en esta tarde es si ustedes están conscientes de que quieren y desean consagrar y entregar la vida de este pequeño a Dios. Sí. Amén. Eso es una bendición. Saben, este es un acto de fe muy importante en la vida de los pequeños, en la vida de nuestros hijos. Yo soy un testimonio de ello. Por un acto de fe, gracias a Dios, hoy yo puedo estar aquí, doy gracias a Dios porque me consagraron a Dios y hoy vivo como un hombre bendecido, un hombre temeroso de Dios. Y ese es el deseo y debe ser el deseo de la herencia de poderle dejar a nuestros hijos, porque no hay mayor tesoro y mayor bendición que enseñarles el camino y la palabra de Dios. Amén. Así es que en esta hora yo quiero pedirte que podamos extender todos nuestros brazos. Extiende tu brazo, tu mano, dirígela hacia el bebé. Y vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar por él para que el Señor le bendiga, para que el Espíritu de Dios también esté sobre él en bendición, en unción, en poder y en sabiduría. Amén. Señor, en esta hora, Padre bendito, te damos gracias por la vida de este pequeño. Gracias, Señor bendito Dios, porque este pequeño es una señal de confianza, Señor, hacia sus padres. Es una señal, Señor, de la confianza que has vertido en ellos, Señor, para entregarles esta vida, Señor, para poderle enseñar tu camino. Padre, en esta hora le bendecimos, Señor, y te damos gracias porque lo has traído en un tiempo especial. Señor, lo has traído en tiempos de generaciones de poder, de sabiduría, de revelación, de unción, Señor. Y desatamos, Señor, que tu espíritu esté sobre él, Señor, para venir a hacer cosas poderosas en tu nombre y anuncie, Señor, que tú vienes y que tú estás cerca de aquel, Señor, que te busca. Padre, le bendecimos y desatamos todo género de bendiciones sobre la vida de este pequeño, Señor. Padre, bendícelo con una carrera, bendícelo con todo género, Señor, de cualquier cosa que él necesite para que le sea abundantemente, Señor, bendecido. Te pedimos, Señor, que sobre sus padres pongas revelación y sabiduría, Señor. Valor, Señor Jesús, para infundir tu temor y tu palabra sobre su vida. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Lo ponemos en tus manos, Señor. Amén y amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Y bueno, Iván, Julie, queremos decirles que tienen una gran responsabilidad. Este niño ha nacido en tiempos de visitación de Dios. Así es que tienen un gran paquete como padres, ¿sí? Con su testimonio, enseñarle todos los días que debe de buscar sobre todas las cosas la presencia de Dios en su vida y a conocerlo, amarle y a temerle. Amén. Así es que vamos a leer su certificado. Dice: Iglesia Cristiana, Grupo Vida Nueva, AR, hace constar que el niño Sebastián Ismael Marcial Martínez, nacido en Tulpetlac, Estado de México, el día 24 del mes de enero del 2011, hijo del señor Marcial Bernal y de la señora Julie Martínez Rosas, fue presentado para recibir la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Coacalco, Estado de México, a 3 de abril de 2011, firman los pastores.
Dios les bendiga. Ya tenemos un nuevo integrante de la familia Vida Nueva que vas a ver aquí muy pronto. Amén. Dios les bendiga.